Everyone, mejor dicho. Buenas a nadie, no tengo nombre y estamos en un nuevo capítulo de juego onírico de Looking Glass. Vale. Vamos a cargar. Y lo dejamos en que. Corazoncito TXT. Vale, no me deja hacer ver el corazoncito TXT. En que hemos estado explorando y me había perdido en el mundo Pokémon. Venga, adentro. Así que probaré a ir por otra puerta. No sé, por aquí mismo. Algo. Creo que este sitio lo vi la primera vez que jugué, pero jugué en inglés. Y aparte, o sea, lo iban medio entendiendo y eso. Pero apenas estuve 10-15 minutos. O sea, no exploré casi nada, así que vamos a explorar esta vez guay. ¡Oh, mira un fantasmita! A ver si hay alguno que me dice algo. A ver, por aquí. Vale, por aquí no puedo entrar. Pero hay un fantasmita que me puede decir algo. Otra lápida más. No es muy interesante, de verdad. Esta vieja y desgastada también. Otra lápida. Me pregunto cuántas podría haber. Una lápida con forma de cruz. Desafortunadamente, esta tan vieja y tan descuidada como las demás. Oh, mira, una lápida. Casi todas las palabras y fechas están desgastadas. Oh, bueno. Otra lápida corriente como las demás. Al menos se puso algo de fuerza al hacer las lápidas estilizadas. Esta lápida no está muy bien. Esta grieta de cubierta de musgo y mugre. Su inscripción dice: aquí descansa S.I.U. La pobre chica apenas hablaba. Sus ojos fríos como el hielo. ¿Quién hubiera sabido que su pasatiempo favorito le costaría la vida? Supongo que murió joven también. La fecha de su muerte no está marcada. ¿Acaso murió sola? Esta lápida parece limpia y bien cuidada. Quien la conociera al difunto debía quererlo muchísimo. En su inscripción dice: aquí descansa A.T. Su rostro suave como el brillo de la luna resplandecía a través de la ventana más transparente. Dice que murió muy joven. Qué triste. Esta lápida parece que la han puesto hace poco. Está nueva y no tiene fecha. En su inscripción dice: reservada. Deambular solo es un juego peligroso. El propietario de esta tumba ha de ser cuidadoso. Lo que ocurrió ocurrirá de nuevo si uno rehúye sus necesidades humanas. Bueno, quien tenga esta tumba tiene que tener cuidado. Parece que no le queda mucho tiempo. Oh, bueno. Voy tranquila porque sé que en este tipo de juegos uno no suele poder morir, así que. Me está dando la sensación de que alguien. De quien quiera que viera. En esta casa no se le daba muy bien mantener el linaje de la familia. No, creo que no. La verdad es que la personalidad de Irene me gusta bastante. Es bastante sarcástica y se parece un poco a la mía. Otra lápida desgastada y legible. Qué emocionante. ¿De verdad voy a gastar todo el tiempo leyendo estas cosas? Sí. Oh, mira, otra lápida. No esperarías eso en un cementerio, ¿verdad? ¿Y si todas estas lápidas son solo decoraciones súper realistas de Halloween? ¿Sabes qué? Estoy segura de que esto significa que hay un esqueleto debajo de mis pies. Escalofriante. Esta tumba es la más bonita de todas las que hay en el jardín. Quien haya muerto debe ser increíblemente especial. O no les quedaban flores y cercados de lujo para usar con las otras tumbas. Aquí descansa familia cruel, escondida con llave, atrás del ático. Motos, mira. Eso ha sido inquietante. ¿Qué podría haber pasado en la casa? Vamos a averiguarlo. No te preocupes, Irene. Tenemos tiempo. Vamos a averiguarlo. Uf. Qué fuerte está ese sonido, joder. Voy a bajarlo un poco.
Vale. Ya he bajado un poco el volumen. Es que me ha destrozado los oídos, vamos. No sé si son mis cascos que se escuchan muy fuerte o no sé. Todos estos libros están viejos y polvorientos. También parecen frágiles. Probablemente se rompería si los intentaba abrir. Ajá. Vale, no. Creo que no me va a decir nada. Sangre seca esparcida por todos estos libros. O sea, aquí pasó algo gracioso, cuanto menos. Además, la musiquita inquietante no ayuda a nada. La bola sanitaria de un chaval, supongo. Oh, mira, patines. Efecto. Las ruedas son mejores que los zapatos. Ay, mira, es el efecto velocidad, vale. Guay, guay. Un estante de juguetes infantiles. Esta cosa está repleta de juguetes, vale. ¿Dirán algún lado lo que pasó en la casa? Esta lápida no hace mucho. No hace que esta casa sea menos horripilante. De hecho, creo que puedo ver un botón en ella. Tal vez hay otra de estas cosas al otro lado de la casa. De verdad que los libros no son importantes ahora, joder, a lo mejor hay algo dentro de ellos, ¿sabes? Bueno, la otra tumba cuidada que había. Era esta. Bueno. Que no sé por qué es un montonazo, lo volví a poner dentro de una nueva zona. Bueno, a ver si encuentro otro. No, aquí no. Un estante de juguetes infantiles. Esta cosa está repleta de juguetes, una bola saltarina de un chaval. No me gusta nada cuando se ralentiza porque me da la sensación de que está cargando algo. Espera, parece que hay una especie de botón en ella. Vale. Ahora poder ir a alguna parte, por aquí fuera. Mira, fantasmita, si tú me contaras qué pasó en esa casa, me vendría mucho mejor. Me da la impresión de que esto era algo de piedra. Quizás debería contar cuántas tumbas hay y luego dividirlas por lo mucho que no me interesa leerlas todas. Joder, pues a mí sí me interesa. En alguno de estos lados tengo que poder entrar, venga ya.
Pues nada. Pisadas por todos lados. En los juegos de miedo siempre, siempre, siempre hay que seguir las pisadas. Aunque no es el estilo de este tipo de juego, siempre, siempre tengo la sensación de cuando pasan estas cosas de que se me viene Screamer. No se mueve, pero tengo ese raro impulso de golpearlo con algo, ¿vale? Pero no puedes golpearlo con nada, y como no me apetece moverme más. Más rápido. Para adentro otra vez, nena. ¿Dónde vamos ahora? ¡Mira, mi cuarto al revés! Su página está cubierta de escritura especular. No vine para sentarme en un ordenador especular. No importa lo que haga, no se encenderá. Espérate, por aquí no he salido. Vale, por aquí ni nada. ¿Podré hablar con la gente de aquí? ¿Eh? Señor Sunderland. Buenas noches, Ellis. No te metas en problemas, ¿vale? ¿Quién? Yo no soy Ellis. Yo me llamo Irene. Esta es la mía. Por el otro lado. Hola. Vale, no me vas a decir nada más. Soy una enfadada, mi novio me ha encerrado fuera. Joder, con tu novio. Oh, mira, estoy con la sombra distraída otra vez. Este mundo es raro, ¿verdad, Irene? Por aquí primero, siempre por la izquierda. Ahora soy un cibor. Una mesa con una pieza central decorativa. Guay, supongo. Una tela antigua. Antigua como quien dice, seguro que tiene 2 años. Por ahí creo que... A ver. Espera, ¿qué? Espera. Esa Game Boy estaba encendida. ¡Mi Game Boy! ¿Cómo está en el mundo de Game Boy? Estaré aquí para siempre. Estaré con mi signo. ¡Mi signo! Voy a volver a perder otra vez, ya veréis. Es que digo que no me apetece ponerme a pensar. Para adentro, nena. Otra vez. Que quiero seguir explorando el mundo al revés.
Por aquí. Vale, me quedo a esta habitación. Suena perturbada. ¿Dónde está mi mantenimiento? ¡Alguien tiene que reparar de inmediato! ¡Ey, no toques eso! ¿Y si soy un robot te caigo mejor? Es que mira qué mona Irene, me gusta así. Hoy tengo un Cybot. Parezco un persocón. Aquí ya he estado. Otro robot. Supersecretaria. Buenas noches. No sé. Este mundo es que me gusta explorarlo, no sé. Me ha gustado este mundo. Mira, tienda de bicicletas. Hola, ¿te interesa alguna de estas geniales bicis? Sí, claro. La verdad es que sí, puedo coger una. Una bici cuesta $1000. Oh, no tengo suficiente de momento. No pasa nada, asegúrate que tenga para devolver cuando tengas. Vale. Uy, qué sonido más raro me ha hecho el hecho. Cerrado, por favor, venga el próximo día. Cerrado debido al terrible primer día en modo negro. Estoy buscando por ahí algún lado. Además, si te pegas a un lado, o sea, en mundos así laberínticos, si te pegas a una pared acabas recorriendo todo el mundo entero. De todas formas, creo que este no es tan laberíntico, sino más bien una ciudad de verdad. Efectivamente, o sea, tiene sus edificios y eso. Ya por el otro lado. No me dejan hablar con ellos. Supongo que es normal, o sea, eso no me deja hablar con los de dentro. Me fui a almorzar, ya vendré si eso. Qué gente más responsable con su trabajo. Tampoco por aquí. Pues nada, creo que ni nada. De todas formas, he dormido hoy 2 horas, así que creo que lo voy a dejar ya por aquí. Porque quiero subir los 3 vídeos y todavía no he subido ninguno de los 3. Y lo seguiremos viendo más adelante. A ver, 9. Así que bueno. Espero que os haya gustado. No tengo nombre. Y bye bye.